Sean todos bienvenidos a Curiosidades del Teatro Estudio. Nos encontramos en la cancha techada de la urbanización 27 de febrero, Guarenas, donde se presenta un grupo musical de diferentes artistas. El evento se llama Entre Amigos en Guarenas. Acompáñennos en Con Cultura Guarenas se levanta. Aquí nos encontramos con el director de cultura del municipio, Ambrosio Plaza. Bienvenido, maestro Carmona. Bienvenido ustedes una vez más a Curiosidades del Teatro Estudio, siempre presente en los eventos culturales de nuestra amada Guarenas. Hoy, bueno, tenemos un evento muy bonito dedicado a los niños, niñas, jóvenes de nuestra Guarenas. Es un evento nacional, unos jóvenes que andan en gira, se llama Juli Now, el evento se llama Entre Amigos, es de apoyo al talento nacional y aquí vamos a incluir 8 talentos del municipio que se presentarán hoy aquí para mostrar la belleza, lo bonito, lo que se hace con el arte, con la cultura en este, mi amada Guarenas. ¿Y qué proyectos se vienen a futuros aquí en el municipio Ambrosio Plaza? Bueno, sí, proyectos hay muchos, estamos a la espera de la ordenanza que nos va a permitir convertirnos en Instituto Autónomo Municipal de Cultura. Se viene por allí una firma de un convenio con la Compañía Nacional de Teatro, lo que es Toparquía Teatral. También viene un convenio con lo que es el Teatro Teresa Carreño para la creación de la primera escuela de ballet del Teatro Teresa Carreño, Núcleo Guarena. Se viene, bueno, y lo más reciente en cuanto a eventos es que este 29 invitamos a guareneros, guareneras, a que vengan acá para que vean a este negro con levita y con pumpá. Muchas gracias, maestro Carmona. Síganos aquí en sintonía en Curiosidades del Teatro Estudio. Hoy tenemos el honor de conversar con Genovia Cova. Bienvenida a Curiosidades del Teatro Estudio. Gracias, muy agradecida por la invitación. Y cuéntanos, ¿cuántos años tienes aquí en realizando este tipo de eventos? Hace 4 años desde que me integré a la agrupación Gaiteritos de Guarena. ¿Y qué te gusta más de cantar? Es como liberar sentimientos, te da a entender un mensaje. Y a ver, cuéntanos, ¿cómo se siente? ¿Cuál es tu experiencia aquí en estar en este evento? Muy bien, me siento muy feliz, estoy muy agradecida por la invitación. Es una nueva experiencia en los años que llevo participando en la música. De verdad, muchas gracias por la invitación. ¿Y nos puedes contar qué proyectos vienen a futuro? Bueno, actualmente con el equipo de Gaiteritos de Guarena estamos en proceso de grabar un nuevo tema, una gaita, titulada Las Pequeñas Ligas. ¿Y nos puedes hablar sobre este evento? ¿Qué vas a cantar hoy? En este evento voy a cantar el tema titulado Hijo de la Luna, un clásico del grupo Mecano, originalmente interpretado por la señora Ana Torroja. ¿Y nos puedes contar qué mensaje le daría a todas las niñas, niños y jóvenes que quieren iniciar en el mundo del canto? Que sigan sus sueños, que no le paren a las opiniones, que sí se puede. Muchas gracias por aceptar la invitación. Siguen aquí en Curiosidades del Teatro Estudio. Santiago, bienvenido a Curiosidades del Teatro Estudio. Bueno, me da la curiosidad de ver qué es Curiosidades del Estudio. ¿Me pueden decir más o menos qué es lo que ustedes me están preguntando, lo que ustedes me están mencionando? Bueno, Curiosidades del Teatro Estudio, como ya saben todos nuestros seguidores, es una marca que se encarga del fortalecimiento intelectual de las nuevas generaciones. ¿Nos puedes hablar sobre qué vas a cantar el día de hoy? Bueno, el día de hoy voy a cantar una canción del año 1987. Es en inglés, que se llama Lemon Tree. Conocida en español como El Árbol de Limón, ¿no? Es una canción del grupo False Garden que ganó el premio Emmy, que son los premios que se le dan a los cantantes cuando se nominan las músicas que tienen récord de ventas o por ser una buena música de ese año o de ese verano, pues, de ese tipo de canciones. ¿Y cuál es tu experiencia actuar en este momento aquí? Bueno, la experiencia que tengo es ya desde hace años, tengo cantando desde
2014, que más o menos yo recuerde. Y pues cantando aquí es mi segunda vez, ya canté anteriormente aquí, pero al menos se nota que está bien preparado el escenario, al menos se ve bonito, y los volúmenes de los micrófonos están bien altos, así que eso sí está bien. Muchas gracias por aceptar la invitación y nos vemos aquí en Curiosidades del Teatro Estudio. Entre amigos nos encontramos con Evangelina Luna, de 2 años. Bienvenida a Curiosidades del Teatro Estudio. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy emocionada por el evento. Me siento muy bien. Me gusta mucho cómo me voy a expresar en este momento, pues. Me siento emocionada, muy emocionada. ¿Y qué vas a cantar el día de hoy? El tema se llama Llegaste Tú, de Jesse Joy, que fue hecho en el 2006, si no me equivoco. Que se trata de un tema cuando alguien se va y uno queda solo, triste, pero luego llega alguien más que te hace sentir bien y es como una nueva luz. Es como algo que se siente muy bien. ¿Y no puedes hablar sobre tu experiencia aquí en este tipo de espectáculos? Está muy bien. Ya he ido a algunos espectáculos así. Por lo menos he cantado en Los Naranjos, pero con mi agrupación, Gaiteritos de Guarena. Soy una de las fundadoras. He estado en varios lugares, que si Caracas, pero no hemos salido del país aún. Todavía no se sabe. ¿Y qué se siente participar aquí entre amigos en Guarena? Muy bien, muy increíble, me encanta. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Y sigan aquí, en Curiosidades del Teatro Estudio. Y aquí seguimos entre amigos en Guarena. Y ahora conversaremos con Jesús García, de 16 años. Bienvenido a Curiosidades del Teatro Estudio. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué vas a cantar el día de hoy? Un tema muy conocido en todo el mundo, llamado Búscame, de Los Adolescentes. ¿Y qué se siente participar entre amigos en Guarena? Conchale, es una experiencia muy grande. Y bueno, primera vez que estoy aquí y bueno, que sea lo que Dios quiera. Muchas gracias por aceptar la invitación y sigan aquí, entre amigos en Guarena. ¿Cómo se encuentran? Bueno, buenos días, buenas tardes para todos. Bueno, aquí somos la Fundación de Portland School de La Clavellina. Estamos aquí, vamos a hacer el opening. Es un placer para nosotros estar el día de hoy aquí con ustedes compartiendo el escenario. Para nosotros, bueno, un orgullo presentar a todos estos muchachos que van a hacer el baile de Alicia en el País de la Maravilla. Nosotros somos de Las Clavellinas, del Guamacho de Plaza. La idea es que tengan un concepto diferente y tengamos cosas diferentes que se puedan apreciar para los niños. ¿Y cuántos niños y jóvenes están aquí haciendo este opening? Por ahora nosotros tenemos en la agrupación 30 niños, pero ahorita tenemos a 19 niños que van a participar el día de hoy en el baile del opening de Alicia. Y los demás están en la parte de afuera, que están igualito participando con nosotros en la fundación. ¿Y cómo se sienten al estar aquí entre amigos en Guarena? Bueno, como lo dije antes, para nosotros es un orgullo de que nos hayan invitado para el evento y bueno, a presentar toda esta propuesta de baile que tienen estos niños. De verdad que estamos emocionados con todo esto. Muchas gracias por aceptar la invitación y siguen aquí, entre amigos en Guarena. Y aquí continuamos entre amigos en Guarena. Y ahora conversaremos con el productor del evento, William Cariaco. Bienvenido a Curiosidades del Teatro Estudio. Gracias, gracias. ¿Nos puede hablar sobre la organización de este gran evento? Claro, bueno, el evento entre amigos lo hemos venido haciendo en Caracas, en diferentes comunidades, convocando a los talentos de cada zona, también llevando el talento que nosotros, los artistas que nos acompañan en Yulinao Production. Tenemos a Yulinao, Dayer Raidam, Ruja Maya, Rodman en el portado y Diego Leclover. Este evento entre amigos se trata de integrar a las personas, como lo dice el nombre, entre amigos, puros amigos, artistas colaborando juntos para dar lo mejor de sí. Y cuéntenos, ¿qué proyectos se vienen a futuro? Bueno, para el Día del Niño vamos a tener una presentación en Maracay, en el Parque de Aviadores. El 16 vamos a estar en Caracas, en varios sitios, en el Recreo, el Centro Comercial de Recreo, también en el Expreso de Chacaíto.
donde vamos a asistir a un evento de gamer. Entonces vamos a hacer el Entre Amigos Gamer. También tenemos pensado ir a Guatire, La Guaira. Bueno, estamos tratando de llevar este evento Entre Amigos a otras partes del país. Pues ya como cubrimos Caracas, queremos llevarlo afuera también. ¿Nos puede regalar sus redes sociales? Ok, mis redes sociales personales, el Instagram, @WilliamCariaco. Y el de la producción, Acahuil Piso Production. Cantante de reggaetón, merengue, salsa y pop. Now, bienvenida a Curiosidad del Teatro Estudio. Hola, aquí estamos. Mira, acaba de llegar Julie. Estamos muy contentos y felices que nos estás entrevistando. Muchas gracias. Bueno, y aquí, como acaban de ver, acaba de llegar la artista Julie. Bienvenida también. Muchas gracias por esta entrevista tan bonita. Nos sentimos súper orgullosas. Y nos pueden hablar cómo iniciaron el mundo de la música. Bueno, a mi tío le gustaba la música, bueno, el papá de ella y a mi tío le gustaba el mundo de la música y nunca no tuvo ese apoyo que siempre hay que tener. Y a nosotros siempre nos ha gustado cantar. Entonces, este es el apoyo que necesitamos y ahí nace Julie Now. ¿Y nos pueden hablar sobre su primer sencillo? Sí, se llama Baila. Baila, Baila. Baila. ¿Y de qué se trata ese sencillo? De que si te caes, te levantas, te sacudes y sigues para adelante. ¿Y qué mensaje le daría a todas esas niñas, niños y jóvenes que quieren iniciar en el mundo de la música? Bueno, que estudien, que lleguen a la casa de sus papás, que sean humildes, que crean en Dios, que tengan mucha disciplina. Por cierto, ¿qué más? Y que estudien, porque si no, no van a hacer nada. Estudiar, que le hagan caso a sus papás. En este caso, los ceros también. En este caso, yo voy 2 veces a la semana para el colegio, entonces no hagan lo mismo que yo. ¿Y qué proyectos se vienen a futuro? Muchos, con una agrupación. Te vamos a grabar con una agrupación que ya estamos grabando, porque lo vamos a lanzar. Y se vienen muchos proyectos, muchas colaboraciones, muchas sorpresas, así que estén pendientes de nuestras redes sociales como @JulieNow, en todas las redes sociales y también en las plataformas digitales. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y de verdad, excelente trabajo en el que están haciendo. De verdad, tienen mi respeto y admiración. Aquí tienen un fan nuevo. Gracias. Y ustedes sigan aquí, en Curiosidades del Teatro Estudio.